China, el país más poblado en el mundo, está determinado a revertir sus niveles de contaminación en las grandes ciudades, incrementando su superficie forestal. Durante décadas, muchos de los bosques de China en las regiones montañosas han ido desapareciendo. La gente que vive en las montañas dependía de los bosques para la madera con la que construir sus casas y como fuente de combustible. Pero para aldeanos como Guo Xuhua, que vive en el norte de China, el bosque es mucho más que eso. La familia vive de sus ovejas y los bosques proporcionan buenos pastos para alimentarlos. Ahora Guo está tratando de resucitar y proteger el bosque. Guo es uno de los aldeanos que se dedican a la restauración forestal en el condado de Miyun, a 2 horas de la ciudad de Beijing. La idea es plantar todos los árboles posibles para absorber el exceso de dióxido de carbono que es liberado a la atmósfera y así mejorar la calidad del aire. Esta iniciativa está liderada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en colaboración con el gobierno de China. Pollution in China is an enormous problem. Things that the government needs to do, but there's certain things that the citizens need to adapt in the way they are living their everyday life. La contaminación de las ciudades es un problema mundial. Reducir los niveles de polución mediante la conservación de los bosques es una prioridad en muchos países. Otra iniciativa del gobierno chino es limitar el número de autos en las carreteras del país. La nueva norma establece que los vehículos con matrículas que acaban en un número determinado tienen prohibida la circulación en las ciudades durante ciertos días de la semana. El gobierno también ha creado una herramienta única para ayudar a que la gente pueda hacer un seguimiento de su propia huella de carbono, consecuencia de sus actividades diarias. De vuelta en la aldea de Guo, impera una especie de orgullo entre los residentes involucrados en la importante tarea de cuidar de los árboles y plantar nuevos. Guo y sus vecinos están comprometidos con proteger el medio ambiente, replantando los bosques de árbol en árbol. Este reportaje fue producido por Mary Ferreira para Naciones Unidas.